Hola, soy Hugo. Estamos aquí en el capítulo número 2 de World Chef. Seguimos por donde. Bueno, no por donde lo dejamos. He avanzado bastante. Veis que tengo ya nivel 14. Ahora enseñaré todas las cosas nuevas. Y al final del vídeo enseñaré cómo va la gente que está participando en el concurso. De momento hay unas 20-30 personas participando. Tenéis hasta la semana que viene para. Espera un momento, soy Mikbo del futuro y tengo que decir que este vídeo lo grabé hace 3 semanas o 2 semanas o 2, no sé cuánto tiempo lo grabé. El caso es que lleva mucho tiempo grabado, así que no hagáis caso a lo que digo en el vídeo porque eh, el vídeo está grabado hace tiempo, así que realmente el concurso ya ha terminado. Eh, en este vídeo igualmente enseñaré al final del vídeo imágenes de los que han ganado, o sea, no de los que han ganado, no de los que están participando, porque realmente aunque el concurso ha terminado, yo todavía no he decidido los ganadores. No es tan fácil como coger los que más alto han llegado de nivel y darles el premio, ¿vale? Tengo que agregarlos, tengo que mirar que es verdad que el nivel que tienen es el nivel que han puesto en el correo. Que no hay ningún fallo, que no le falta ningún requisito, y luego ver eh, si realmente no han usado ningún hack a, para llegar a ese nivel, porque a lo mejor hay uno que está en nivel 50, pero sin, luego le mando yo la idea a SocialPoint y SocialPoint me dice que es hacker. Para eso, bueno, me, me ayuda SocialPoint, aunque el concurso lo he organizado yo y todo, pues, pero para asegurarme de que no hay ningún hacker participando, lo que hago es que para el, el que gana me tiene que mandar su User ID. Y, y yo se la mando a SocialPoint para que diga, oye, que este no es hacker, que puedes darle el premio. Entonces ya se le da el premio. Entonces, hasta que no tenga todo eso listo, no daré no diré los ganadores, básicamente. Así que en, el, en este capítulo 2, repito, enseñaré al final del vídeo igualmente las imágenes de algunos de los que han participado. Así ya, aunque no hayas ganado, pero has participado, por lo menos verás tu tu isla o tu, tu restaurante ¿no? al final del vídeo. A lo mejor se me salta alguno, ¿eh? puede ser. No quiere decir que porque no salgáis al final del vídeo no estéis participando. Es que a lo mejor sois muchos participando y se me hace demasiado largo el vídeo y pongo solo alguno. El caso es que intentaré poner la, ma la mayor cantidad de imágenes posible. Así que en el capítulo 3 es cuando diré los ganadores. Este capítulo 2 simplemente es para seguir un poquito con la guía de WordChef y para que veáis un poco cómo va la cosa, aparte de para comentar lo del concurso. Que sepáis que no se me ha olvidado, que es que se lleva tiempo para organizar esto y después para dar los premios. No es algo que diga yo, toma para ti 300 gemas y se las regala así porque sí. Para enviar correos a, a imisboconcursos, arroba gmail.com. De todos los detalles del concurso de mil gemas. De, bueno, de 1000 gemas en Mustang y 1000 gemas en watch es decir, 2000 gemas en total, lo tenéis en el capítulo 1 en la descripción. Si entráis ahí podéis ver todo lo que hace falta saber para participar en el concurso. En general hay gente que tiene nivel 15, 16, algunos que 20, después hay gente que tiene niveles altísimos, hay gente que tiene niveles muy bajos, o sea que hay de todo realmente. Pero bueno, no perdéis nada por participar, es tan simple como echar un pantallazo, es decir, pulsáis el botón de apagar y el botón de inicio, de... bueno, sí, en el mío es el de inicio a la vez. Así, veis, y se hace una foto, y esa foto se guarda en imágenes y la enviáis por correo. Yo creo que es muy sencillo. Entonces, haciendo eso, el que llegue a más nivel, a, eh, hasta. El, ¿Qué día era? 7, 8 de febrero, no me acuerdo exactamente qué día, pero en, de, en el capítulo número 1 tenéis en la descripción todos los detalles. Pues el que gana se lleva un montón de premios. Ganan 5 personas, así que bueno. Eh, no os desaniméis, intentad ganar. Bueno, ¿cómo lo hemos dejado esto? De momento lo que voy a hacer es recoger todo el oro que tengo por aquí de comidas que he dado. Y bueno, cosas que he desbloqueado. Lo primero he desbloqueado esto de aquí que estáis viendo, que es para hacer vinos. ¿Veis? Aquí tenemos una botella, otra botella, y es el viticultor. En el viticultor lo que se puede hacer básicamente es hacer champán a partir del nivel 22 y vino a partir del nivel no Nivel 13, creo que desbloqueáis esto. Nivel 14, no estoy seguro de qué nivel se desbloquea. El caso es que una vez que lo desbloqueas, cuando tienes tres uvas, puedes eh, hacer vino. Las uvas, ¿cómo se consiguen? Bueno, te vais, os vais a este sitio de aquí, el huerto, y lo que hacéis es, dice, un amigo te ha ayudado, eh, ¿quieres visitarle? Bueno, en este caso no, no vamos a visitarle. Lo que hacemos es sembrar uva blanca, ¿vale? La uva cuesta 300 de oro, la sembráis. Y tarda 16 horas y salen 3 uvas. Lo que quiere decir que estáis pagando 300 monedas por 3 uvas. Pero me parece que se cultivan dos veces, lo que son al final 300 monedas, 6 uvas. Eh, para que la tierra esté lista, os tiene que visitar un amigo y ayudaros. Si no, hacéis, si no os ayuda a nadie, tenéis un objeto que está por aquí. ¿Vale? Que es la azada. lo preparando platos y servicios de comanda. Pues eh, se obtiene igual que se obtiene, por ejemplo, el metro, eh, la motosierra, el martillo, las tijeras de podar, todos estos objetos se obtienen simplemente. Eh, de vez en cuando, cuando dudas una comida o lo que sea, eh, la gente te ofrece un objeto. Entonces, eh, yo creo que voy a vender esas azadas, realmente no las quiero para nada porque siempre, tengo bastantes amigos agregados aquí, ¿vale? Entonces, siempre alguno que otro me ayuda. Para saber cuando un amigo necesita vuestra ayuda, sale el icono, por ejemplo, aquí en Marcos. Le sale el icono. Si le visito, seguramente es que necesita ayuda en algo. En este caso no es ayuda en el huerto. Como veis, tiene ya lista todas las tierras. Lo que le hace falta es ayuda en esta fiesta. Entonces, bueno, si, si, le puse, si le pudiéramos ayudar en esta fiesta, que es básicamente que le ofrecemos una de estas comidas. Se la podríamos dar, nos dan el oro por habérselo dado. Y aparte a él le dan una caja después por haber hecho el evento. Tengo cosas por aquí por recoger en. En el mercado social, y bueno, como veis, he vendido uvas a 600 y vino a 498. He probado a vender dos veces las dos cosas, y la verdad es que se venden bien siempre. Entonces, ¿qué es esto que he vendido? Bueno, en uno de las en una de las ventas lo que he hecho es vender tres uvas a 600. Es decir, poner tres uvas y ponerlos a 600. Bueno, a 600, no voy a estar aquí dándole algún rato. Y en el otro lado lo que he hecho es poner un vino y ponerlo al máximo, que es el precio que estáis viendo ahí, 498. Así que viendo que se vende de, la forma bien, de las dos formas bien, es mucho más rentable vender uvas. Básicamente porque el vino se hace con tres uvas y tres uvas te las están dando a mayor cantidad que vino. Lo que pasa es que el vino realmente se vende más rápido, porque si hay vino, ¿quién te va a comprar uvas? Y el tío después tiene que esperarse dos horas para hacer vino. Entonces bueno, yo aquí lo que voy a hacer es poner vino. No lo voy a vender en el mercado social, simplemente voy a recoger estas dos ventas. El, el jamón, por ejemplo, lleva aquí como tres días y no se ha vendido, no hay forma de vender el jamón. Así que fue una mala decisión ponerlo. Entonces, yo ahora mismo el vino no lo voy a vender por una sencilla razón He visto ya que se vende muy bien en el mercado Pero es que lo, lo útil es ponerlo aquí para servir Porque si no lo servís no ganáis experiencia y no subís de nivel Y, y si estáis participando en el campeonato o en el torneo, como lo queráis llamar Lo que queréis es subir de nivel muy rápido Así que lo serviremos por aquí No sé si podré acelerar Aquí está, podemos acelerar alguna comida Para que vayan entrando nuevos clientes Voy a recoger ya toda la comida que hay por aquí Las... las ¿Cómo se llama esto? Pasta carbonara, eso lo podemos, eh, podemos dárselo a Marcos. Así que lo mismo ahora le visito y se lo doy si se le puede dar. Eh, le hacía falta cinco, así que no sé si le podré dar solamente uno, por ejemplo. El caso es que yo también necesito pasta, pasta carbonara. Eh, a ver si se me sobra alguna. Aquí, me hace falta una, le puedo dar otra. vez Voy a visitarle a ver si se puede dar solamente uno. No estoy seguro, ¿eh? nunca he ayudado en algo de esto. Como veis aquí, le hace falta cinco pastas. A ver. No, me hacen falta darle las 5 del tirón. Pues de momento complicado, lo siento, pero no te puedo ayudar. Eh, a ver, ¿puedo recoger esto? No, tengo el almacén lleno. Vale, una cosa importante es el almacén. Se llena siempre, eh, al menos a mí algo que me pasa. Se llena siempre y mejorarlo cuesta bastante, porque tenemos que conseguir cada vez más objetos de, de los que os piden. Yo ya lo he mejorado creo que dos veces. La primera vez te piden eh, un ladrillo, una llave y un metro. La segunda vez te piden 2, 2, 2 y la tercera 3, 3 y 3, que aquí es donde estoy yo. Luego, aquí en el almacén de plato, pues te piden 1-1-1, que ya lo he mejorado, y luego 2-2 y 2, que es donde estoy de nuevo atascado. Eh, va vale. Entonces, como tengo aquí un montón de objetos que realmente puedo usar ahora mismo, que no lo he usado porque quería enseñaros en un vídeo. Tenemos el martillo, la tijera de podar y la motosierra. Todos esos tres objetos sirven para quitar obstáculos de aquí. Cuando tú vas a comprar un una área libre, ahora mismo puedo comprar esta expansión, te cuesta oro. Pero si tú, por ejemplo, quieres expandir hacia arriba. Esta de aquí dice: primero tienes que eliminar los obstáculos. Entonces, eso es lo que para eso sirve la motosierra. La motosierra elimina árboles, ¿vale? La usáis y te elimina un árbol por completo. Luego, si queréis usar eh, una, un martillo, serviría para quitar una piedra. Por ejemplo, podemos quitar esta. Usamos el martillo y quitamos la piedra. Y las tijeras de podar sirven, por ejemplo, para quitar este arbustillo de aquí. Entonces, vamos a utilizar todo eso para que. Quiera que no ocupe espacio aquí y tengo bastantes, entonces voy a usarlo todo en el vídeo. Ya usé varios sin grabar y quería guardarme alguno para el vídeo, para que sepáis para qué sirve. Aunque me imagino que os habréis dado cuenta. Pero vamos, que yo, yo tardé en darme cuenta para qué servían estos objetos. Entonces ya con esto quitamos todo por aquí. Lo que voy a hacer es comprar la siguiente área ya. Y a ver, vamos a poner un suelo, que en realidad podemos comprar ya todos estos suelos. Me sobra bastante el oro porque he estado bastante tiempo jugando. Así que podemos realmente comprar Vamos a comprarlo todo porque así podemos ponerlo bonito como queramos. Podemos ponerlo así gris. Eh, a ver, una cosa importante: el suelo lo compráis una vez. Una vez que compráis el suelo, tú puedes coger y poner todo lo que quieras de, de un color distinto. Como veis, yo tengo puesto un pedazo de mosaico en el suelo de tipo: no sabes diseñar. Eh, pero bueno, eso, compráis una vez el suelo y ya lo podéis poner todas las veces que queráis. Así que está bastante bien, no tenéis que estar comprando uno por uno, además se, se hace muy rápido, así que realmente se hace rápido ¿no? y muy sencillo el cambiar el suelo. Eh, a ver, ¿tengo más motosierras? No, martillos sí, así que vamos a quitar más piedras. Como digo, para dejar espacio en el almacén, esto también, y vamos a podar todos los setos que podamos. Una vez que hayamos quitado todo esto, lo que haremos es vender en el, en el mercado social. Creo que se llama así, ¿no? Mercado social. No viene aquí, pero creo que sí que se llama así porque me han llegado... eh un momento, he visto aquí vino. Uh, vino una oferta, vamos a comprarlo. Por mí. <laughs> Del tirón me lo compro. 245 un vino. No sé por qué sale esa oferta, el caso es que ha salido. Y estaba bastante bien de precio. No, ni, me, ni he mirado bien a cuánto lo he comprado, pero ha sido 200 y pico. Por ejemplo, aquí está vendiendo el chaval un vino a 498. Yo podría venderlo perfectamente a eso y te lo terminan comprando. Sobre todo por la noche. Si lo pones por la noche, como está más tiempo ahí puesto, no te desesperas tanto, pues te lo compran. Eh, vamos, igual que de día, solo que por la noche estás durmiendo y no te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Tengo por aquí un logro que es expandir de tu restaurante, así que lo le doy a completar, que me den la experiencia y que me den el diamante. Luego, contrata el número especificado de chefs, 5 de 6, de momento no voy a hacer nada porque no hay más chef disponible. El micro está encendido. Un momentito, que, que puede que la cague. Sí, sí, está encendido, me cago, la madre que me, me pega un susto. Eh, compra el número especificado de decoraciones. Eso podemos hacerlo y es sencillo. Decoraciones. Lo que pasa es que quiero comprar decoraciones españolas y todavía no las tengo desbloqueadas. Es a nivel 29. Estatua de toro, olivo, tonel, botijo, abanico español. Arreglo floral, estatua de energía, gracias. Eh, arreglo floral español, guitarra española, sombrero. Bueno, en fin, cosas españolas. ¿no? Vamos, más que españolas son andaluzas, pero bueno, ellos lo han puesto españoles. Eh, clásico, a ver, aquí hay un piano. Me compra, nombre. Vamos ahí a lo baratito. Por ejemplo, unas lamparitas vintage. Porque en total lo que hay que hacer es comprar eh, un par de decoraciones. Y compramos esta mierda que vale nada. Y así conseguimos el logro. Ya decoraré yo bien mi restaurante. Pero de momento vamos a hacer simplemente eh, logro. Subir de nivel rápido y todo eso. Ya después nos entretendremos en decorar y, y todas esas pamplinas que, que se puede hacer en cualquier momento. Aparte que no me gustan mucho las decoraciones que tengo desbloqueadas. Así que de momento no quiero comprar mucho. ¿qué me falta? Dos más. ¿Dónde, ¿Dónde se ha puesto eso? Dentro del almacén. Pues ahí mismo. ¿Qué más da? <laughs> sí es por es por, rellenar, por hacer el logro. Mira ahí ahí tras ha puesto. Vale pues listo con esto le damos reclamar le damos eh, conseguimos de nuevo 100 de experiencia y una gema y para subir al siguiente rango de chef pues necesitaríamos contratar un chef más. Eh, recogemos oro por aquí y a ver, el siguiente chef, creo que hace falta subir, ahí está, sería la chef india y hace falta el nivel 16, así que ahora mismo lo único que puedo hacer es subir de nivel como un loco. Voy a recoger esto de aquí, ya debería tener espacio de sobra, ¿verdad? 67 de 75, sí. Por aquí tenemos algo que recoger, sí, no tenemos algo que dar, que es esto, esto no está listo, esto le faltan 5 segundos y ahora a ver qué podemos hacer. Mm, he desbloqueado ya también el reparto al por mayor, estos son cajas que te dan esencias. No sé a qué nivel se desbloquea, pero el caso es que cada día o cada seis horas, yo que sé cuánto, ya lo veremos. Te dan una caja gratis, ahora le damos a repartir ahora y te dan una caja. La abre y te pueden dar pues, un montón de cosas, ve qué me dan a mí. Por ejemplo, un martillo, una tijera de podar y setas. Las setas son esencias, esas esencias sirven para después en la academia mejorar tus comidas. Ahora veremos más a fondo cómo se usa la academia. Lo que voy a hacer ahora es gastar lo que me acaban de dar, que ha sido un martillo, que vamos a pegar martillazos por aquí. Y unas tijeras de podar que me faltan dos de, también Así que vamos a gastarlas ya Como digo, para, no se, para que no se matas que la no hacen eh, Tampoco puedo, no, de momento no puedo expandirme más Así que vamos a dejarlo así Vamos a explicar entonces la academia En la academia lo que hacéis es subir platos de nivel Por ejemplo, si queremos subir una hamburguesa Tendremos que tener tres esencias de carne de ternera Y tres esencias de harina Esas esencias se consiguen, como he dicho En las cajas de reparto, que... ¿okay? Te dan una gratis, de las locales una gratis cada 6 horas. Después te dan de importación y de lujo en los eventos que hay por aquí. Y no sé si hay alguna forma más de conseguir cajas, pero el caso es que esas son dos, for dos formas de conseguir cajas que tienen dentro esencia. Las, las cajas pueden tener, aparte de esencia, martillo, motosierra, metro, ladrillo, todos los objetos que hemos visto. También te pueden dar oro, gemas. Bueno, gemas o diamantes, no sé exactamente qué son. Gemas. En fin, que, que trae muchas cosas a las cajas. Y obviamente, cuanto mayor sea la caja, pues más cosas puede traer. Mira, aquí te pone lo que te garantiza, ¿no? Esta, por ejemplo, caja de lujo, te garantiza cinco recompensas. Vale, te van a dar cinco cosas mínimo y al menos una de lujo. Y una de lujo, pues sería una de las siguientes. Luego, el azul te proporciona cuatro recompensas. Y al menos una de. De las siguientes, que son estas que estáis viendo aquí. Está bien. Y luego la local... Eh, te ofrece tres recompensas y una de las que están por aquí, que aparte de esto, como he dicho, te dan objetos, oro y muchas cosas. Bien, pues aquí la verdad que las cosas que podemos subir son las que vienen señaladas con una flechita hacia arriba. Así que, no sé, viendo lo que puedo subir, eh, la hamburguesa la podría subir, las, el stick tartar, cheeseburger. La cheeseburger la verdad que no cambia mucho, pero es muy barata subirla. La de hamburguesa, por ejemplo, me daría en vez de 4 de experiencia, 2. Así que está bastante bien. Y ya tiene una estrella. La estrellita esa es que la he subido yo una vez en la academia. Entonces, podemos subirla por segunda vez. Y veis que ya tiene dos estrellas. Y ya tres estrellas, pues sería una chetada. Te daría bastante oro y bastante experiencia. Pero de momento no tengo suficientes recursos. Vamos a subir la Cheeseburger. Y no podemos subirla por segunda vez. Y el Steel Tartar ya tampoco podemos. La bruschetta, el carpacio y la ensalada primaveral. Bueno, la ensalada no, pero los otros dos sí que podemos subirlo y puesto a subir alguno yo qué sé voy a subir el carpacio, creo yo que podemos subir los dos en realidad vamos a subir este y este y listo y ahora aquí tenía también algo que podía subir pero se me ha quitado al haber gastado esencias en otra comida entonces a ver podemos aquí podemos subir la pizza la pasta no o la pizza de jamón no la pizza de jamón no porque hace falta una esencia de jamón que es de las complicadas de conseguir entonces simplemente podemos subir la pizza cuatro quesos y listo con esto yo creo que ya está listo la academia no sé por qué me sale la exclamación. Realmente ya he gastado todo lo que podía gastar. Pero me sigue saliendo la exclamación. Yo pensaba que eso era de que tenía algo posible para mejorar. Entonces vamos a dar esto por aquí. Un minuto 47, ¿vale? Y ahora, ¿qué hago? Eh, otra cosa nueva que tenía que enseñar. Aparte de que esto lo han actualizado y me gustaría ver... A ver, mercado de amigos. Un vino por ahí que no me interesa ahora mismo. Bueno. Otra cosa que me he desbloqueado es, es... Tenía por aquí algo nuevo, pero... Era como una cesta. ¿Dónde era? Aquí. No, ¿no era aquí? No, era... aquí no era coño. Era en el mercado normal y corriente. Vale, aquí era. Eh, ve que abajo, señalo con el ratón, sale una cesta. Esa cesta lo que hace es aumentar eh, la cantidad de comida que podemos comprar de un tirón. Por ejemplo, jamones, ¿no? Jamones, si tú le das a comprar por 80 de oro puedes comprar cuatro Si aumentas con una cesta, con una mejora, aquí lo que quiere decir es que podremos comprar más. El jamón, por ejemplo, hace falta dos cestas y el café y el salmón también dos cestas. O sea que realmente podemos mejorar solamente una de estas cosas. Yo mejoraría la carne porque es algo que siempre se me gasta. Lo demás, como suele tardar más en hacerse, normalmente cuando ya la he hecho, ya tengo lista la comida de nuevo para comprar. El cambio, la carne de ternera y la harina es lo que siempre suelo tener que esperar un poquito. Así que voy a subir la carne de ternera. Hecho. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Me ha dado carne ternera y ya está? No sé, no sé lo que ha pasado realmente. ¿Se supone? ¿O es que tengo que gastar dos cestas? Es que no lo sé. No hay cesta suficiente. Tampoco sé cómo se consiguen cestas. Ahora mismo estoy confundido. Yo pensaba que eso iba a aumentar en uno la cantidad, pero veo que Vaya a tener que esperar hasta el siguiente capítulo para entenderlo, porque todavía no lo entiendo ni yo. Eh, vamos a ver, ¿qué tenemos que, co que comprar? Bueno, ¿qué comprarnos? ¿Qué cocinar? Eh, sopa de sopa, por aquí vamos a cocinar dos. Esta sopa, lo que hace falta, estoy viendo aquí, ¿no? Sopa de salmón, mmm, fideo raro y huevo. Luego por aquí hace falta pizza de jamón, pasta boloñesa, y esto no me hace falta, tengo dos. Pista, pasta carbonara también tengo una. Luego me hace falta masa, y aquí no me hace falta nada. Por ejemplo, vamos a ir cocinando esto. Masa me hace falta, pero también me hace falta panes, que esto es súper rápido de hacer, entonces vamos a ir haciéndolo. Por aquí recogemos ya esto. Y mientras, a ver, tengo carne, sí, pero vamos a hacer un poquito más porque siempre hace falta. Total, no, me sobra la carne. Luego por aquí, queso tengo tres y nata tengo solamente uno. Entonces realmente mmm, compensaría hacer nata. Vamos a ponernos a nata y ahora que me he gastado casi toda la leche, compramos leche. Compra leche. Entonces, ahora que hemos comprado leche, granos de café también podríamos comprar y hacer cafelitos que son muy rápidos de hacer. Son dos minutos cada cafelito. Y solamente gastan un grano de café. Los ponemos todos aquí en el barman, que los lo que hace poco. Y los cafés, la verdad, que te lo piden mucho. Entonces, es importante tenerlo. Eh, vale. Los panes le quedan 15 segundos. Por pues luego, por aquí, las hamburguesas, realmente... Eh, ahora mismo, stick tartar tengo 6, así que no hay problema. Cheeseburger tengo 2. Y esto tengo 4. Realmente tendría que hacer cheeseburger, lo que pasa es que tengo... Eh, no tengo pan, habría que esperar al pan. Pero también a lo mejor me hace falta gastar eh, los recursos en otra cosa. Por ejemplo, el pan me viene bien gastarlo en la brucheta. Entonces vamos a hacer una brucheta, eso primero, porque mmm, si sale la exclamación es porque alguien me la está pidiendo. Luego carpacio. Eh, en salada primaveral tengo un montón. Carpacio no tengo tanto, así que vamos a hacer uno y otra brucheta por aquí. Vale, perfecto. Luego, pimiento relleno no puedo hacer porque no tengo salsa picante. Eh, caldo realmente no me hace falta porque ya estoy haciendo esto con el caldo. Así que aquí vamos a hacer... Salsa picante. Y luego aquí, pues. No hay mucho más que puedo hacer. Por aquí podemos hacer más pan. Vamos a comprar también más harina, que hace falta. Más tomate también, ya de paso. Y ponemos aquí todo eso. El, como la, el pan tarda muy poco en hacerse, lo aprovechamos. En esto, las hamburguesas ya están. Viste, ahora mismo no creo que me haga falta más, así que vamos a poner esto. Más, más hamburguesas, compramos más carne. ¿Qué más podemos comprar? Huevo, por ejemplo, que tenemos poco, café de momento no, pimiento, compramos. Para, que, para tenerlo todo listo, porque después los tiempos, eso nos van a joder un poquito si, si tenemos prisa para conseguir algo. Vale, pues los cafés ya están. No podemos hacer más café. Subimos cuatro cafés más y por ejemplo, aquí nos piden una hamburguesa y un café. Pues se lo damos. Eh, a ver, aquí que piden dos salsas. Eh, a ver, aquí os voy a enseñar un truquito que. Que bueno, no abuséis mucho de él. Pues seguramente lo acaben arreglando. Yo, de hecho, no lo he usado mucho. Bueno, mira, aquí me acaban de dar una motosierra así por la cara. Y entonces podemos usarla para quitar un árbol. Quitamos ese, por ejemplo. Vale, el truco que quería enseñar. A ver. Por ejemplo, aquí que me están pidiendo. Aquí me están pidiendo dos salsas carbonadas que realmente no tengo y voy a tardar en tener bastante porque ni siquiera tengo para hacer otra más. Así que lo que hacemos es dejar pulsado en la mesa y la almacenamos. La almacenamos, nos vamos a mesa y la volvemos a poner. Al hacer esto, los clientes se reinician y no tenemos que esperar los 10 minutos o lo que haya que esperar si le damos a expulsar, ¿vale? Si tú le das a expulsar cliente, hay que esperar un tiempo en, en, hasta que vuelvan mmm, los siguientes clientes. Así que de esta forma podemos echar clientes hasta que nos salga uno que nos pida algo que tenemos. Realmente es un poco rollazo, de, por eso yo no lo he usado mucho, pero es una forma fácil de subir de nivel rápido. Seguramente más de uno lo, lo haya utilizado, es que... Si no hacéis eso y tenéis todo este tiempo de desperdiciado, que no tenéis comidas que os piden y tal, pues avanzáis poco de nivel. Para avanzar de nivel hay que dar comida básicamente. Aquí veis, ya me han pido dos filetes, pues se los damos, lo aceleramos y ya hemos ganado 18 de oro, que es lo que nos ha costado los filetes. Y pues, por ejemplo, si nos quedamos sin filetes, o lo que sea, podemos seguir haciendo. Así que realmente mmm, va bastante bien el truquito. Como digo, yo no lo, no lo he utilizado, no te van a banear por utilizarlo, porque es algo que... Si te das cuenta lo utilizas y si no te das cuenta pues nada. Pero bueno, es un poco aburrido, digo, estar todo el día ahí dándole, pero que digo que también se puede utilizar. Entonces, eh, podemos recoger por aquí esta, por ejemplo, que voy a tardar bastante en hacerlo. Mesas de todas formas, tampoco... Eh, no he comprado ninguna. De todas formas me refiero. Eh, que no he comprado ninguna, pues no merece la pena. Es simplemente decorativo, como el suelo. Compraré seguramente más adelante, pero cuando me vea una mesa que mola, porque ahora mismo las mesas, la verdad es que no molan demasiado a mí. Desde luego de aquí no me mola ninguna, pero bueno. Supongo que las aguayanas estará guay cuando tenga estos dos aguayanos. Eh, a ver, ¿qué podemos hacer? Aquí no paran de pedirme pimientos rellenos de los huevos. Y no me refiero a huevos de la gallina. Y no puedo hacer nada, básicamente. A ver si me toca aquí ya algo. A ver, venga, bien. Una salsa carbonara que sí que tenemos. Por cierto, ¿cuánto llevamos grabando? 20 minutos. Realmente ya está bien. Es que no hay mucho más que hacer. Los capítulos de este juego realmente serán cortitos. Porque mmm, los tiempos de espera estáis viendo que son muy largos. Entonces no hay mucho que puedo hacer. Grabaré un capítulo por semana. Por lo, lo que quiero decir, que quedan. Tres, dos, un cap... Bueno, un capítulo más. No sé si llegaremos a cuatro capítulos en esta serie. La verdad, que he grabado segundo capítulo porque vi bastante apoyo en la serie. Vi que a la gente le gustaba, que dieron muchos me gusta. Que había buenos comentarios, entonces digo, bueno, pues Pues sigo subiendo la serie, pero realmente mmm, no no estaba seguro si va a ser solamente un capítulo o voy a ser más. Como digo, hasta que termine el concurso voy a seguir subiendo esta serie, sobre todo para ir enseñando cómo va la gente en el concurso y tal. Eh, así que eso, habrá tres capítulos mínimos y ya veré si habrá cuarto o si seguiré la serie. Seguramente el juego lo tendré descargado y cada vez que haya una actualización enseñe qué es lo que ha salido nuevo y tal. Intentaré avanzar para poder desbloqueármelo todo y a ver hasta dónde llego y todo eso vale pues como voy dejando ya por aquí el capítulo voy a desconectado durante un tiempo voy a dejar cosas puestas eh, como por ejemplo bueno vino no puedo hacer más porque no tengo vi eh, no tengo uvas que eh, aquí el bistec está listo podemos hacer más hamburguesas te has quedado sin ingredientes oh, no tengo ingredientes pues compramos más esto más tomate también podríamos comprar Leche también, pero bueno, de momento vamos a dejarlo todo así. Eh, vamos a dejar cosas puestas, por ejemplo, hamburguesas por aquí. Aquí hay que dejar masa, sí o sí, porque me hace falta masa y un bicho de eso, que se llaman pasta fresca. Vamos a dejar una pasta fresca y dos masas, por ejemplo. Eh, aquí da exactamente igual, pero bueno, voy a poner cheeseburgers, que tengo poquitas. Y luego por aquí, pimiento, me hace falta, como digo... Me hace falta la salsa picante que se está haciendo luego para el taco. Me hace falta la masa que se está haciendo también, pero taco de todas formas no necesito. La salsa picante está aquí. El jamón, me hace falta la, la masa. Pastas a poco. Ponemos, no, no hay mucho más que hacer. Eh, nada, voy a tener que dejar aquí el capítulo porque de, mmm, este juego es así. <laughs> Tienes que esperar mucho tiempo, entonces ahora mismo no hay nada más que hacer en el juego. Eh, a no ser que empecéis a recoger mesas y tal hasta que os salen hamburguesas y cosas de esas Lo típico que es, se hace rapidito y lo, lo podéis servir rápido Por ejemplo aquí piden un café que se hace más o menos rápido entonces podemos estar sirviéndolo eh, Pero no me voy a llevar aquí media hora haciéndolo de la mesa porque me parece un poquito aburrido Simplemente quería grabar el capítulo para enseñar las cosas nuevas que se había desbloqueado Para presumir de todo lo que había desbloqueado, aunque presumir poco porque tampoco es que vaya yo muy avanzado eh, he jugado, he estado toda la semana jugando, pero hay días que por ejemplo no he entrado porque estaba muy liado Al Monster Legends sí que entro todos los días, pero a este juego pues, entro cuando puedo Aquí me están pidiendo ya una cosa que no tengo, pues de nuevo podemos ver de la mesa Incluso podemos poner esta mesa, va, nos gastamos 55 de oro y mira, pues queda guay eh, Pero bueno, que es lo mismo, no te van a dar más oro ni más nada por, por simplemente poner una mesa mmm, de otro color O de otro estilo Aquí nos pide un café, se lo podemos dar y siguiente y el café, la verdad, es que se hace muy rápido. El problema es que. Se hace rápido el expreso, ¿vale? Pero lo que es la, el grano de café tarda mucho. ¿Veis que es una... cada cuatro son una hora. Entonces, pues bueno, tampoco se puede hacer mucho. Mira, estamos viendo aquí. He oh, entrado sin querer en la isla de alguien. Eh, es que he visto a alguien que pedía ayuda. Este no era, ¿verdad? No. Pues antes de que se reinicie el mercado. A ver, ¿alguien pedía ayuda? Joder, se, se acaba de reiniciar, tío. Se acaba de reiniciar. La madre que parió. No me lo puedo creer. Se acaba de reiniciar en mi cara. Por cierto, esta uva la voy a comprar. Porque a 103 una uva está bastante bien. Está bastante bien una uva. Porque la podemos vender pues al doble. Básicamente. Eh, pues, joder, quería ayudar a los que habían en el mercado ahí pidiendo ayuda. Porque se le diera la manita así. Pero se han pirado de, del tirón. Así que nada. Vale, por aquí puedo recoger ya esto. Y este que me pide, un pastelillo de eso. Que ahora mismo no tengo. Pues recojo la hamburguesa, voy a asegurarme de que nadie más pida ayuda por aquí, porque está muy bien para... Mira, aquí. Ah, no, Marcos, coño, Marco ya. Marco ya lo había visto antes y no podía ayudarle. Pide la salsa carbonara. Eh, por aquí puedo servir, ¿vale? A ver si hay alguien más que pida ayuda que no sea Marco, en lo del vino o algo de eso, porque da bastante experiencia. Y es tan fácil como dar pim 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 tres clics, o tres... No sé, tres veces con el dedo, no sé cómo se dice clics con el dedo. Y os dan bastante experiencia. Pues no, no hay nadie más pidiendo ayuda. Otra cosa interesante es que si visitáis a alguien, por ejemplo, aquí he visitado a uno sin querer, y le dais a su mercado, vale, este no, no tiene ni el mercado desbloqueado, pero yo que sé, si nos vamos a este que es de nivel 51 y nos vamos al mercado, veis, viene pues todo lo que tiene en el mercado y le podemos comprar a él específicamente. Eh, yo que sé, si nos vamos a la, a la, a la isla de Marcos, bueno, isla. Al restaurante en este momento pues no vende. Si nos vamos a de este que es nivel 100. Cosa sospe sospechosa, pero bueno. <laughs> eh, por cierto, este que lo tiene... Ah, me quería que lo tenía todo vacío, pero no, 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 está todo lleno. Pues, si alguien pregunta si este tipo es hacker o lo que sea, la verdad es que lo agregué. Eh, creo que estaba participando en el concurso. Pero bueno, si alguien se preocupa por si yo qué sé, dices pues, es que ese es de nivel 100, ya no puedo ganar, no os preocupéis, seguís mandando emails con pantallazos y tal, porque yo después hago una comprobación de que ese tío no sea hacker. Entonces lo mismo resulta después que era hacker o que tiene algo sospechoso y no le doy el premio. Entonces se lo daría al siguiente, aparte son 5 premios. Ahora mismo los que veis ahí de mayor nivel son ese de nivel 100 y ese de nivel 51. Los demás pues están en niveles más normalitos que todavía se les puede adelantar. Entonces no os amarguéis, que todavía queda una semana, se puede subir bastantes niveles. Y podéis adelantar algún puesto. Recordad que son 5 premios y son premios bastante grandes. Entonces podéis ganar algo mmm, simplemente participando. No hay muchas personas participando, son 30. Así que eh, eso. Una cosa que me estáis preguntando mucho en los emails: que no estoy respondiendo emails porque no me da tiempo. Pero los, mmm, tranquilos que eh, los voy a responder antes de que termine el, el concurso para que os dé tiempo a responder con los datos bien. Eh, se puede enviar todos los emails que queráis. ¿eh? Es decir, si queréis enviar 5 emails. Antes de que termine el concurso, podéis enviarlo actualizando vuestro nivel. Es decir, si enviáis un, un email el día 30, siendo nivel 15, y el día 31 tenéis nivel 17, pues eh, tenéis que enviar otro email diciendo: Oye, que soy nivel 17 ya, para que yo eh, lea vuestro último correo. Si es posible, reenviarlo dándole a responder en el correo, porque si me enviáis un correo distinto puede que me confunda y os apunte dos veces. Pero el caso es que podéis enviar todos los correos que queráis para actualizar vuestro nivel. Es más, lo lógico es que el último día enviéis eh, el, vuestro último email para que yo sepa cuál es vuestro nivel alcanzado máximo. Entonces, bueno, pues eso. Eso ha sido todo. Eh, vamos a ver ahora algunas imágenes de las que me habéis mandado y del el vídeo. Bueno, pues estamos ahora mismo en mi correo, ni mismo No es mi correo personal, sino el correo que me creé para que enviaseis eh, todas las cosas y tal. Y viendo las imágenes que habéis mandado, que querría comentar eh, que hay mucha gente que se ha dado como nulo el correo porque no ha cumplido con lo que pedí. Eh, vamos a empezar mirando el último que mandaron, que creo que encima se salió del horario, o sea, este eh, es ya 8 de febrero, mientras que. Era el 7 de febrero, el último día, me parece, no estoy seguro ahora mismo, pero sé que uno de los correos lo enviaron tarde, no sé si lo he borrado o está por ahí, pero uno en la tarde. Y por ejemplo, este, Jonathan Castillo, no sé si estarás viendo el vídeo, pero me mandaste varias veces además, solamente una imagen de tu, de tu restaurante con tu nivel y tal, ¿vale? Tiene nivel 20, pero no me mandaste tu enlace a perfil del Facebook y era uno de los requisitos. Ah, no, sí, mira, está aquí. Joder, es que me, lo acabo de ver, ¿eh? Lo, lo he puesto en el, en el asunto, ¿vale? Bueno, pues ahí os digo ya otra cosa. Hay que ponerlo en, no en el asunto del correo, sino hay que ponerlo dentro del correo. No sé si me mandó más que, mmm, de sus niveles. Esto es otra cosa que la gente tenía duda. Por supuesto que podéis mandar varios correos. Eh. Eh, si él manda un correo y está a nivel 19, después lo puede volver a mandar. Y, y si ha subido de nivel, mandarlo mientras no pase la fecha. De todas formas, bueno, este no me lo tengo apuntado en la lista de, de los participantes porque no había visto su perfil de Facebook. Ahora lo apuntaré. Y aún así, no gana porque hay gente, los que han ganado. El quinto es a nivel 23 y este está a nivel 20. Así que aún así, no gana. Pero mmm, a ver. Claro, es que me la ha mandado asunto el perfil de Facebook. Aún así sigo mirando, ¿vale? Aquí hay más gente. Después, gente, por ejemplo, Ulises Lara, este sí lo he apuntado, eh, me puso mi Facebook, Ulises Lara. Igualmente prefería que me pusieseis vuestro enlace. Vuestro enlace a Facebook, pero cuidado, no el de profile.php, ¿vale? Ese es el perfil vuestro eh, visto desde vuestro ordenador. Eso es como darle a mi perfil. O sea que yo cuando clico ahí me sale Miguel el mismo, no me sale vuestro perfil. Y luego, bien, me mandó la foto, nivel 18, tampoco ha ganado. Seguimos mirando. Eh, correo 4. Eh, esto es un correo que simplemente me mandó otra cosa. No me mandéis mensaje en el asunto, es que después no lo veo. Tenéis que ponerlo en la descripción, ¿vale? Veo sí. que hay mucha gente que no sabe utilizar bien el correo. Cosa que entiendo porque, bueno, el correo ahora mismo no es que se use demasiado, pero bueno, eh, lo aviso. Eh, esto que cambiar la conversión de colores para que vaya más rápido el ordenador. Vale, ya. Eh, lo aviso para que cuando haga más concursos, porque voy a hacer más concursos, que no cometáis los mismos errores. Luego, que otro, yo querí 02, me mandó también su pantallazo, pero no me mandó su Facebook, tampoco me lo mandó en el asunto, así que no valdría. Eh, me mandó varios correos, de hecho, eh, dice el otro no vale, y bueno, enviado desde mis tablet. pero lo mismo, no me enviaste eh, tu Facebook. Luego hay gente que me ha enviado por separado el Facebook y la captura. Hay veces que no me di cuenta y no lo apunto, otras veces sí me da cuenta y lo apunto. De todas formas, los que han ganado se ve claramente que lo han puesto bien. Eh, por ejemplo, aquí tenemos ya eh, Alexis y Sánchez, me manda esto, nivel 17, el correo que usa eh, y su Facebook, ¿no? Entonces, este por ejemplo está bastante bien. Me imagino que ahora censuraré todos estos datos para que no, por si alguno no quiere salir, por, por lo menos el correo. Lo voy a, a, a tapar para que no, no lo pilléis o algo. No sé si la persona que me ha mandado el correo quiere que, que eso se vea. Seguimos mirando y aquí vemos otro que me manda eh, la foto, pero no me manda el perfil de Facebook. Y así hay un montón. Entonces, bueno, voy a mostrar varios, varias imágenes. Luego aquí hay uno que me ha mandado... Fijaros aquí el pedazo de enlace que me ha mandado. Y realmente me ha mandado su perfil de Facebook, pero no me ha mandado el pantallazo. Y esto que ha puesto aquí, ims eh, barra... bueno... La cosa está rara, básicamente lo que ha hecho es arrastrar de su ordenador un archivo, pero me ha pasado la ruta de su archivo en su ordenador. Pero realmente yo no puedo hacer, usar eso para abrir la foto. Así que aquí esta persona no sabía mandar una foto por correo. Eh, entonces tampoco vale este correo. Obviamente pues no vale porque no tengo su foto. Aquí otro de uno que ya mandó antes su nivel actualizado. Otra vez este. O le he vuelto a dar, no sé. No sé si he ido para atrás en vez de para adelante. Aquí uno que, a ver. Aquí está mi nombre de Facebook Darwin Leonard, ¿vale? Esto lo ha puesto bien. Y me ha mandado la foto. Como digo, si hubiera mandado el enlace, pues mucho mejor. Pero igualmente también me vale su nombre. Ahora, una cosa digo, si hay varios Darwin Leonard, me va a costar encontrar quién de, qué, quién de ellos es. Así que por eso digo que si me mandáis vuestro enlace, mucho mejor. Eh, luego aquí otro, que creo que no me mandó... No me mandó tampoco cómo se llama en Facebook, entonces sí hay bastantes. En total, gente que sí ha podido participar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 personas, ¿vale? De 75 correos que he recibido, 25 personas han podido participar. Las otras personas, pues ya digo, son nulos. Eh, quitando Jonathan Castillo, que me acabo de dar cuenta que ha puesto en el asunto su Facebook, pero aún así que no, tampoco gana. O sea, esas per todas esas personas que me han mandado el pantallazo sin Facebook, pues no vale. Y el que me ha mandado el Facebook sin pantallazo, pues tampoco. Eh, en destacado, bueno, voy a ir mostrando cuántos correos he recibido, ¿vale? Todo, aquí tenéis todos los nombres. Los que ponen estrellitas son los que han ganado, o los, de momento, porque hay que revisar que no sean hackers. Por eso estoy tardando bastante en decir los ganadores. Eh, entonces, bueno, si estáis viendo vuestro correo aquí es que el correo llegó. Y si no veis una estrellita es que no habéis ganado, pero por lo menos el correo me llegó. Es que mucha gente me preguntaba cosas por correo y esperaba que yo les respondiese, pero es que yo tampoco tengo tiempo de responder a los correos que voy recibiendo. Aparte de que hasta que no terminó el concurso, realmente casi que no entré al, al correo a mirar qué es lo que había recibido. Entonces, bueno, si teníais alguna duda, lo suyo hubiera sido preguntarla en el vídeo de YouTube. De todas formas, yo creo que quedó bastante claro cuando dije eh, mandar un correo con vuestro Facebook y un pantallazo. O sea, no, no era muy complicado, pero bueno, así hay gente que se lió. La próxima vez intentaré explicarlo mejor y poner todos los detalles mejor, pero bueno. A ver cómo lo hago. Y bien, vamos a darle al destacado y vamos a ver las personas que han ganado. En el primer puesto, en teoría, estaría Sebastián V. Digo en teoría porque, a ver, eh, es bastante sospechoso las personas que han ganado. Lo digo claro, ¿no? Son niveles demasiado altos y yo creo que para dos semanas jugando me parece demasiado, ¿vale? Sebastián ha ganado con un nivel 100. Eh, se ve que ha puesto en el nombre del restaurante su nombre y tal, para asegurarse. De que es suyo el restaurante, aquí me ha mandado una foto de su Facebook y aparte me ha mandado su link a Facebook, ¿vale? Muy bien este correo, habrá que revisar si no es hacker, si no ha usado programas externos y eso, ¿cómo lo hago yo? Porque dirá alguno, bueno, pero es que tú no puedes saber eso, tú simplemente acusas o algo, no. Yo le pido la ID de usuario a esta persona, se la mando a SocialPoint y SocialPoint para esto me va a ayudar y me va a revisar si esa persona eh, ha usado algún programa o no, porque realmente con tu. Eh, user ID que eso viene en el, en el si le dais aquí vale a la, a la llave de, de este juego si le dais ahí pues te viene una ID de usuario que si se la mandáis a social point o si mandáis un mensaje a soporte social point también os sale y ellos de, eh, pueden ver perfectamente si has usado algo raro o no entonces pues eso ahí me van a ayudar esto tengo que esperar a que me respondan a que lo revisen y tal entonces por eso tardaré en grabar el tercer capítulo igual que el segundo lo tardé en grabar porque tenía que ir revisando todos los correos apuntar los niveles y tal entonces, bueno, de momento el ganador teórico sería Sebastián aunque hay un empate realmente con el segundo, y ahí yo decidiré cómo. Bueno, sería con, el, con los puntos de experiencia, que en este caso tiene 44.988.264. No sé cuánto tenía el otro, eso no lo he mirado. Entonces, el teori... en teoría, el segundo ha sido este, Jackin24, que exactamente se llama Brad Esteban Genovez Miller, creo. Aquí su enlace a Facebook, y aquí tenéis que también ha llegado a nivel 100, pero con menos experiencia. Entonces, por eso este ha quedado segundo y el otro ha quedado primero, por la experiencia. Como dije, si quedaban en el mismo nivel, se desempataba con la experiencia. Eh, también, muy bien, esto me ha mandado el pantallazo, me ha mandado su enlace a Facebook. Y listo, ¿vale? Son las dos cosas que pedí. Este en teoría es el que ha quedado segundo. Lo mismo, le he pedido también su idea de usuario o se la tengo que pedir, no sé, porque hay gente que los tenía agregado ya de hace tiempo y otros que no, que son suscriptores nuevos. Todavía no los tenía agregado, entonces, entre que me aceptan y tal, y les pido la idea, todavía a algunos no se la he pedido. Bien, el tercero sería, a ver que tengo apuntado, Luis Ortiz, que sería este, Luis, ¿vale? Este es el que ha quedado eh, tercero y ha quedado tercero con un nivel 50. Esto quizá también parezca sospechoso, pero ya no es tanto como los niveles 100. Igualmente le he pedido su ID para que Point lo revise. Eh, y eso, pues ha ganado con nivel 50, el tercer puesto. Y eh, aquí tiene su link a Facebook. Así que también muy bien he mandado esto. Luego el que ha quedado cuarto se llama Joaquín Bolzón, que sería este. Joaquín Bolzón ha mandado dos correos, me imagino porque eran dos distintos. Se cogería el que tiene más nivel. Y luego ha llegado a nivel 28, ¿vale? Esto ya es algo razonable. Yo llegué creo que a nivel 17, 18. No me acuerdo exactamente a qué nivel llegué, pero yo llegué mmm, altillo. Y esto es bastante más alto que yo, pero se puede llegar perfectamente si te vices, ¿vale? Ya no, esto yo creo que no haría no falta ni revisarlo. Aún así, también se revisa porque quiero que los que ganen sean 100% legales. Si en el caso de que uno de los que han ganado no es legal, sino que en social me dice, oye, que este ha usado hacker, no le, no le regales las gemas, pues entonces lo que hago es bajar un puesto. Eh, o sea, el siguiente que está, él estaría el sexto, pues recibiría el, puesto, el número 5 y el que está séptimo recibiría el sexto. Y así, si vuelve a haber otros hackers, pues seguimos cogiendo ganadores. Eh, después de, de Joaquín Bolzón, que por cierto, este no me mandó su enlace, me mandó simplemente su nombre, pero me dijo cómo era su imagen de perfil y tal. Entonces, no me fue muy difícil encontrarle. Aún así, me salía varios Joaquines Bolzones, así que. Menos mal que me dijo cómo era su imagen. Y luego el que ha quedado quinto sería Fernando Flores, que es este de aquí. Y ha quedado quinto con el nivel 23. Eh, de nuevo, me ha mandado su enlace a Facebook bastante bien. Y luego, el que ha quedado sexto ya no lo tengo un destacado porque ya no lo he apuntado. Eh, no, no he guardado su email, pero lo tengo apuntado en un papel. El siguiente sería un nivel 19. Se llama Rasrutin. O por lo menos eso lo tengo apuntado en el papel. Tendría que buscar su correo. Ese sería el siguiente que ganaría si, sí, en el caso de que el primero, el segundo o el tercero sean hacker. Eh, después el siguiente sería un, eh, un nivel 18. El siguiente otro nivel 18. Porque ya después lo que hay empatado son 5 eh, niveles 18. Así que tendríamos que, tendría yo que ver entre esos niveles 18 cuál de ellos es el que tiene más experiencia. Y ese sería el siguiente en ganar. Pero de momento, los ganadores provisionales son estos cinco que habéis visto. ¿vale? Que hay más de 5 correos porque más de uno me mandó varios emails. Eh, pero bueno, realmente es una es gana una vez. Porque a ver, aquí me mandó, no sé si me mandó la misma imagen. Aquí tiene 10.375 de experiencia y aquí tiene... 10, sí, pues tiene la misma experiencia. No sé por qué me mandó entonces dos veces el mismo email. El caso es que yo he puesto en destacado los dos emails. Pues yo qué sé, por si acaso. Para tener guardados los dos emails que me ha mandado. Entonces bueno, de momento es eso. Ya digo, en cuanto que se tengan los ganadores, ya se subiría el tercer capítulo y último de WorldChef. Ahí terminaríamos la serie de WorldChef. Y daremos por terminado este concurso. Por supuesto, haré más concursos en, ahora, en adelante. Pero ya habéis visto que se tarda, ¿vale? Es que hay que regalar 2.000 gemas. Y no es algo que se regale así. Como, toma, 2.000 gemas, al primero que gane. No, eso no los... 2.000 gemas no las voy a sortear. Me parece demasiado para dejarlo a la suerte. Entonces, bueno, lo dejé a un concurso que no ha participado demasiada gente. Yo pensaba que iba a participar más gente, la verdad, porque si teniendo 50.000 suscriptores casi, y cuando hice esto tendría unos 40.000. Yo me esperaba que al menos mil personas participasen, ¿vale? A lo mejor exageré y digo, mmm, demasiados usuarios activos estoy yo pensando que hay en mi canal. Pero han participado setenta y pico, y de esos setenta y pico, solo cerca treinta son los que han sido válidos. Pues la verdad que son poquitos. Igual la gente, simplemente viendo el concurso, pues no le llamó la atención y tal. Lo tendré en cuenta para la siguiente vez, a ver si consigo hacer un concurso. Que la gente se anima a participar, porque oye. Eh, habéis visto que, el que el, de momento el que ha quedado quinto seguro, ¿vale? Ya, el quinto es seguro, es nivel 23. Y nivel 23 en dos semanas se conseguía más o menos fácil. Yo creo que hay gente que se desesperó un poquito y dijo: Nada, va a haber gente de mucho nivel y no quiso participar. Y no sé. Yo realmente ahora mismo no me acuerdo qué nivel soy en WorldChef, porque esto lo estoy grabando en, en tiempos distintos. El vídeo está grabado en un día, el audio después de dentro del vídeo está grabado en otro, ahora estoy grabando el correo otro día distinto. O sea que no sé ahora mismo ni, ni qué nivel era en el vídeo, ni qué nivel soy ahora. O sea, estoy hecho un lío. Pero el caso, eh, que nivel 18 o 19 se podía llegar perfectamente y si ha ganado un nivel 23, podía haber ganado seguramente más de uno. Que dirá, me cago en la más, que ha ganado un 23, yo era 24 y no he mandado el correo. Seguramente hay alguno así. Y también pues tener en cuenta que hay gente que no sabe utilizar el correo, a ver si consigo hacer un concurso de otra forma distinta, a ver si veo una página web que lo haga bastante bien o lo hacemos por Facebook o lo que sea. A mí me gustaba hacerlo por correo porque me parece más organizado, se guarda todo aquí en Facebook. Es un poco lío, aparte de que recibo también muchos mensajes por Facebook, como para encima estar recibiendo cosas del concurso. Preferí crearme un correo aparte y ahí recibir lo, los correos y están bastante bien guardados. Así que nada, cualquier cosa que tengáis que decir del concurso, podéis ponerla en los comentarios, que le echaré un vistazo para, para tener sugerencia para los próximos concursos. Seguramente el próximo concurso sea sobre Dragon Land, que es otro de los juegos que voy a terminar subiendo. Haré una serie, una miniserie o una serie más larga, quizá, porque me gusta más que World Chef. World Chef yo creo que da para tres capítulos eh, al final una vez que el juego me lo he medio pasado yo creo que no da para más capítulos no es como Monster Legends que tengo la serie interminable pero bueno seguramente suba algún que otro vídeo de World Chef de vez en cuando si sacan algo nuevo una actualización y tal pero de momento la serie ya digo que terminaría en el tercer capítulo que sería donde ya pongo los ganadores así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós